Yo no aguanto más. Hay que aguantar. Al final el gobierno siempre paga. Dicen que ahora no paga porque sería una medida impopular. ¿Impopular? Qué disparate. Perdón, ahí viene amigo. Señor Salinas. Señor Salinas, soy Vidal, ¿se acuerda de mí? Ah, sí. ¿Cómo está? No sabe si pagan hoy. No se sabe nada. ¿Y mañana? Le dije que no se sabe nada. Soy Vidal, el padre de Isidorito, ¿se acuerda, no? Ah, sí, sí. Dicen que el gobierno estudia un plan compensatorio. El ofrecimiento a los jubilados de tierras en el fin. Adiós. Saludos a su hijo. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Quién murió? El tapicero. ¿El tapicero? Uberman. Creo que sí. Era un viejo, ¿no? No debieron haberlo traído aquí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se murió. ¿No lo ve? Debieron llevarlo a un velatorio. Aquí trae problemas. ¿Pero por qué? Usted bien sabe por qué. Y yo aquí soy el único responsable. Isidro. ¿Qué pasó con tu papá? Regresaba el pobre en su camioncito por las eras de Pueyrredón. Lo tuvieron toda la noche en un depósito. No parece que viviéramos en la misma casa. Hace tanto que no hablamos. ¿Cómo murió? ¿Y cómo discutías con Bogliolo? ¿De qué? Oh, de nada. Ese compadrón, porque es el encargado de la casa, se cree que nos puede llevar por delante. ¿Me acompañas al entierro? Perdóname, pero estoy muy cansado. ¿Qué decís eso de los velorios? Porque es cierto. A mí siempre me dieron ataques de risa. Tapetiza. ¿Y a cuántos velorios fuiste vos? ¿Qué te importa? ¿De qué hablaban? Don Isidro no podía oír lo que estamos hablando. ¿Por qué? El señor Vidal es un espíritu joven. No solo joven de espíritu. El señor Vidal está en la flor de la edad. Lástima que me llame señor. ¿Y cómo le va a decir a un hombre de su edad? Es por respeto, no por la edad. Si te descuidas, es más joven que tu tío. ¿Qué va a ser? Bueno, los dejo. Señor Vidal, ¿necesitaba la pileta? ¿Eh? No, no. Después. Oiga, don Isidro, ¿a dónde se metió? Justamente estaba hablando con su sobrino. ¿Qué dice? Le doy un consejo. El propietario está juntando presión. Pague, señor, el alquiler antes que el hombre haga una barbaridad. Bueno, pero usted sabe que cuando cobro la jubilación siempre pago, pero... ahora hay un atraso y no tengo plata. Y mire que la gente es mala, ¿eh? Andan diciendo que usted se juega la plata a la baraja y no paga la pieza. Diario. Hasta ahí llegué. Calladito. Ta. Truco. Quiero. La sexta, don Manuel. Hoy no ganan uno. Che, no ponga esa cara. Parece que me voy a tener que dedicar al amor, viejo. Para el amor también estamos jubilados. Oh. A ver esos deditos de oro. Trátalo bien a papá, ¿eh? La primera, calladitos. Fue con una chiquita. El que nada tiene pronto juega. Y para la segunda, mudo. Y si la plata se acaba, por eso no me caduco. Si esta noche pierdo el truco, mañana... gano a la taba. Quiero.
Me parece que vamos a seguir perdiendo toda la noche. Eso es la propina. No puedo dejar eso. Te voy a decir que este no lo conozco. Es nuestra señora el codo. Dime, ¿nos quedamos un ratito más? Bueno. ¿Qué buscas tanto ahí? A ver qué dice de la muerte del pobre Hugo, ¿no? En el velatorio nadie quería hablar. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, Vial. Hasta mañana. El asesino de Uberman escapó. Pero parecen defenderlo, ¿eh? Que Uberman entorpecía el tránsito, que no tenía reflejo. El diario sugiere que decaduquen la licencia para conducir a todos los hombres mayores de 60 años. ¿Qué importa? ¿Dónde viste un jubilado con auto? ¡Qué frío! Cerra la boca y no tirites, a ver si te caen los dientes. ¿Y eso? Matando ratas. La basura del mercadito las atrae. No son ratas. Es don Manuel de Ariero. Hay que hacer algo. Cállate, no llame la atención. Siento mal. Me quiero ir. Vamos, vámonos todos juntos. Es más seguro. ¿Por qué lo mataron? No le va. Vamos. Qué locura. Yo soy contraria a toda violencia. No es hora para que ande tomando frío. ¿Por qué no se va antes que le pase algo? Eso. Ustedes provocan y después se quejan. Isidorito. Hola. Están pasando cosas terribles. Recién al cruzar por la cortada del mercadito, un grupo de muchachos lo mató a don Manuel. ¿Qué hora es? ¿Eh? 11:30. Ya se hizo tarde. Che, todo eso es mío. Me gusta tenerlo a mano. Está todo a mano. ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco? Lo que pasa es que esta noche a las 12 nos reunimos aquí los de la agrupación juvenil de la 21. Ah, estás poniendo orden entonces. Me parece muy bien. Me gusta que invites a tus amigos. ¿Por mí? Hubiera sido mejor que no vinieran, pero son ellos los que deciden. Yo me alegro que vengan. Les voy a llevar unos mates. Mira, viejo, yo no sé si ellos se van a alegrar de verte. Va a ser mejor que te rajes. ¿Qué decís? ¿Que tengo que andar por la calle mientras atendés a tus amigos? No, en la calle, estás loco. No quiero que te pase nada. ¿Qué crees que haga entonces? ¿Que me esconda debajo de la cama? No hice esos ruidos, deben ser ellos, vení. Che, pero no me empujes. ¿A dónde vamos? Al altillo, vení. ¿Subí? Sí, justo aquí, con el frío que hace. Vos estás loco. Trata de dormir. Yo te aviso cuando se vayan. Sí.
frío, ¿eh? Sí. ¿Esperando a los amigos? ¿Y qué hay? No, no, nada, nada, al contrario. Yo estoy con la juventud, ¿sabe? ¿Por qué no se va adentro? Se va a enfriar. Está viejo, ¿me cree? Mire, todavía me animo a correrle una cuadra y dejarlo atrás. No, no, no se ofenda. Y le voy a confesar algo, ¿sabe? Yo a ustedes los admiro. En los jóvenes está el futuro. Y en los que tenemos el corazón joven, claro. Vamos. No se quede ahí parado. Ayúdeme. ¿Por qué no me abría? ¿Se quedó dormido? No. La verdad es que tuve miedo. Uno ya ni sabe de qué. ¿Y usted qué hace aquí? Su hijo hizo bien en traerlo acá. Es un lugar seguro. ¿Qué está mirando? Espío para ver si vienen los amigos de Isidorito. Yo ya no entiendo nada. Siempre fui amigo de la barra de Isidorito. Discutíamos, es cierto, pero a mí me gusta llevarme bien con la gente joven. ¿Me entiende? Y ahora esto. Ahí viene, mire. Adelante, Farrell. Viene mucho por el barrio para hablar con los muchachos. Él es un caudillito. ¿Y Bogliolo? ¿Qué tiene que meterse con ellos? Este Bogliolo quiere hacerse el pibe. Como si fuera a servirnos de algo para ser más jóvenes. No hable así. Ya le dije que usted está en la flor de la edad. ¿En qué año nació? Oh, ya me olvidé. Entraron. ¿Qué le pasa? Nada. Tengo un poco de mareo. Fue un día muy duro hoy para mí. Usted no sabe si me tendré que quedar toda la noche aquí. Puede ser. ¿Por qué no trata de dormir un rato? ¿Dormir? Uno llega a una edad en que ya el cansancio no le sirve para dormir, ni el sueño para descansar. Señor Vidal. Pero me sigue llamando señor y me sigue tratando de usted. Así le habla a sus amigos, ¿eh? Pero ellos son chicos, como mi novio. ¿Se va a casar pronto? Nunca hablamos de eso. Pero a lo mejor si empieza a venir plata. Él de día trabaja de mecánico. Y a la noche tiene un conjunto de música beat. Yo soy tanguero de alma. Ya se van. Y parece que Bogliolo es su amigo nomás. Bueno, entonces llegó la hora de levantar campamento. No, no, no. Pueden volver. A veces me pregunto qué estará pasando con mi chico. De lo único que estoy seguro es que algo anda mal. Bueno, trate de descansar. Cualquier novedad le aviso. Por el barrio, lo vengo siguiendo. Ustedes están consiguiendo algo muy importante. Le dan dignidad a millones de jóvenes. Millones de muchachos que estaban fuera de juego. Está bien, ahora cállate. Bueno, bueno. Venga, venga, venga. Venga, venga, pobrecito. Qué porquería. ¿Qué van a hacer? Hay que limpiar esto. ¿A usted no le parece que hay que mantener limpia la ciudad? Yo no dije nada. Pero está de acuerdo, ¿no? Claro, claro. Entonces también estará de acuerdo en que no hay nada peor que un viejo que quiera hacerse el joven con una pobre dentadura postiza. ¿Qué van a hacer? Thank you.
Señor Vidal. ¿Qué dice? Ya puede bajar. ¿Llegó Isidorito? No, pero ya es de día. Nélida, todavía no me dijo por qué vino anoche. Pensé que podía necesitar algo. Bueno, me voy al taller de costura porque hay mucho trabajo, ¿sabe? Usted va a descansar. Sí, pero primero voy a comprarme unas facturas y a cebarme unos mates. Está bien, cuídese. Buenas. ¿Me permite? Sí. Te lo estaba esperando. Buenas. Hola. ¿Dónde se metió anoche? ¿Pero qué le pasa? Una desgracia. Yo, la verdad, quise seguir el tren a los muchachos. Ellos sentaban en el juego, estuvimos charlando, haciendo planes. De pronto se fueron. Yo quise quedarme, pero me volvieron a acompañar. Qué bueno. Se está acomodando, entonces. ¿Acomodando? Si al final me sacaron la dentadura y hasta me dijeron que la había sacado barata. Pero, qué barbaridad. ¿Puedo pedir un favor? Diga, sí. Su hijo me parece un muchacho bastante razonable. Le voy a pedir que lo sondee a ver si puedo recuperarla, porque lo que es mi sobrino. Bueno, como no, con mucho gusto. Mi hijo es un buen chico. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Y don Leandro? ¿Le pasó algo? ¿No ve la gente que hay en la cola? Si no va a comprar algo, haga el favor de retirarse. Debe 6 felipes, 4 medialunas y una tortita guaranga. De tú, ven. Oh, Leandro. ¿Y todo esto? Va, con esa historia de la inflación no hay más remedio que acumular. ¿Por qué no estabas atendiendo el negocio? Mis hijas no me dejan, dicen que es peligroso. ¿Y te parece? Mira, yo no quiero discutir, pero el negocio es mío, mío. Y no cederé el timón a esos chapuceros solo porque son jóvenes, ¿te das cuenta? Este es el fruto de mi trabajo. Sí, pero ahora dicen que hay que dar paso a los jóvenes. Que tú también estás influenciado por el loquito ese de Farrell. No, sin embargo hay que reconocer que Farrell está dando conciencia a la juventud. Conciencia de que existe. Ah, es un charlatán. Vamos, vamos. La masa tiene que ir hoy al horno y no el año que viene. A vos, Leandro, se te va la mano, che. Sos demasiado conservador. ¿Y por qué no debes serlo? Y porque ser conservador te envejece. Y a medida que envejecemos nos ponemos odiosos. Sobre todo cuando no queremos renunciar a las comidas picantes. Ni al amor. Lógico, no creas que mi vida solamente es rezongar y juntar plata. No, imagínate. Escucha. Oye, yo quisiera que esta tarde nos encontráramos aquí, ¿ves? Esta es la dirección. No es lejos, pero no preguntes porque es una sorpresa. Que entrar sin una compañera resulta un poco incómodo, ¿eh? ¿A dónde me trajiste? Por acá, hijo. Hola, pasen, pasen. ¿Un café? Está al llegar. ¿Sabes? Jesús es paisano mío. Vinimos juntos a América. Mucho gusto. Quítate ese gabán, hombre. Adelante. Perdón, ¿se puede? Por fin llegaste. Un café, Tuna. No, gracias. No tengo tiempo. ¿Cómo que no tienes tiempo? Digo nomás, che, que no me sobra, ¿no? Bueno, yo me largo. Si precisan algo más, me llaman. Estoy medio resfriada. Bueno, me voy. No, hombre, no. Tú te quedas. Dame el gabán. Siéntate. Hoy el amigo se va a quedar con nosotros. Bueno, bueno. O te portás bien o me voy. Yo te dije que no tengo tiempo para perder. Está bien, está bien. Seremos formales.
A ver esa funcioncita. Si el frío me hiciera daño, hace rato que estaría tuberculosa. ¿Y vos? ¿No vas a hacer nada? No, gracias. Entonces, por lo menos, aceptame este recuerdo. Bueno, y por hoy se acabó. Esto es una miseria. No sabes que la vida aumenta todos los días. No me vengas con cuentos, que yo soy hombre de negocios. ¿Cuentos? ¿Hombre de negocios? ¿Vos te crees que te hice el yo por lo bonito que sos? Gallego sinvergüenza, atorrante, con esa cara. Pelé te va a hacer el show a vos, idiota. ¿Y qué te ha parecido? Tenés cada cosa, Gallego. Espiando, ¿eh? Yo no lo veía, señor. Usted no va a saber, vieja roñosa. ¡Muchos!
suerte que estabas aquí. ¿Por qué? Porque esta noche necesitaba hablar con vos. Y no con los muchachos del café. ¿Los muchachos? ¿Por qué le decís los muchachos si ellos ya estaban acá cuando se fundó Buenos Aires? Para mí son los muchachos. Desde siempre. Eso de los muchachos revela el deseo inconsciente de no envejecer. Puede ser. ¿Para qué discutir? Discutir no sirve para nada. Hay que actuar. Porque hablando nadie se entiende, ¿no? Nadie. Y te prevengo una cosa. Vas a tener que andar con mucho cuidado. ¿Tan grave es todo esto? ¿Te parece que estoy en peligro? Mira, viejo. Vos tenés que comprender cuanto antes. Al fin y al cabo, en definitiva, ¿quiénes son las víctimas de este asunto? Tipos como vos. Mejor dicho, tipos parecidos a vos. Cuídate, por favor. ¿Está bien? Me voy a cuidar. Ah, Isidorito, vos sabés lo cargoso que es el encargado. ¿No podés hacer algo para que le devuelvan la dentadura que le sacaron el otro día? Está desesperado y es muy mal enemigo, ¿eh? ¿Pero qué querés? ¿Que saque la cara por ese? ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco? Yo mismo estoy comprometido. Y justamente vos me pedís que meta la pata. ¿Vos comprometido? Claro. ¿Por qué? No pensaba decirte nada para no preocuparte. ¿Pero sabés lo que me contaron? ¿Qué? Que el camionero y los otros se enteraron de que te escondí en el altillo. Y ahora la tienen conmigo. ¿Y por qué? Porque creen que te conté cosas. ¿Qué cosas? Mira, no te puedo decir nada más. ¿Te pasa algo? No. Pensaba nomás. Pensaba cuando eras pibe. Tu madre ya se había ido. Y una vecina me dijo: habrá que verlos un día paseando juntos, llenos de orgullo. Vos no estás bien. Estás muy nervioso. Te voy a dar algo para que descanses. Esto te va a tranquilizar. ¿Qué es eso? Dale, tómala. Señor Vidal. Señor Vidal. Su amigo Jimmy lo espera afuera. ¿Por qué no vino a despertarme? Si siempre entra. Dice que prefiere no encontrarse con su hijo. Parece que Isidorito no vino a dormir anoche. Se la ve muy elegante. Se olvidó que hoy es sábado. No se trabaja. ¿Irá a ver a su novio? No, él sí trabaja. Así que me voy al club. Bueno, le voy a decir que enseguida va. Gracias. ¿Por qué no quisiste encontrarte con Isidorito? Esta juventud está chiflada, Isidro. Acordate del lío que armó el otro día porque le comí un chocolate. Sí, es un poco díscolo. Pero es incapaz de hacer nada mal. No se gana para susto. Ya ni en la plaza se puede estar tranquilo. Salgamos de acá. Parece otra Buenos Aires. La nostalgia es el primer indicio de la vejez. Y estaré viejo nomás. Se me ocurre que es eso. Ah, estupideces.
Pienso que ya no hay lugar para los viejos. ¿Mira la novela? Mejor no pensarlo. Si te sentís viejo, te dicen que te viniste abajo. Si te sentís joven, te llaman viejo ridículo. Dante. No me digan, los vengo llamando. ¿Qué te has hecho, Dante? Decidí teñirme. ¿Qué opina? ¿Qué te has hecho, un pibe? Las únicas dudas que tengo, no sé cómo reaccionará la muchachada joven. Hay personas que les da rabia ver un viejo teñido. No, no creo. Para mí, está perfecto. ¿Eh? No estoy peor que antes. Si nadie se fija en nada, no te preocupes. No, claro. Esta noche no vamos a ir al café. ¿Cómo que no vamos al café? Decidimos que no es prudente. De noche, no hay manera de defenderse. Nos encontramos en lo de Néstor. Che, pero no están exagerando. Me parece que esto le tiene miedo a la sombra. Conviene estar prevenido. ¿Almorzamos juntos? Ya se está haciendo la hora. Yo prefiero almorzar en casa. ¿Quieren venir? Yo te agradezco, pero prefiero hacer una buena siestita. Si crees que durmiendo bien me vas a ganar al truco, está frito. Tendré suerte en el amor, entonces. No creo. Al truco no pierden por mala suerte. Pierden por ignorantes. Déjame la esperanza, al menos. Lo está diciendo en serio, ¿eh? Y alguien dijo que la idea del amor humaniza. La idea. Cuando yo estaba en el baño. A Bogliolo. ¿Cómo sabes? Si te sigue como un perro. Te lo cuento y me sofoca la rabia. Viejos así no merecerían estar vivos. Bueno, tan viejo no es, ¿no? Se tiene más de 50. Es un pobre tipo. Yo lo denunciaría. Bueno, no es para tanto. ¿Te quedás para la película? Dicen que es muy buena. No, no tengo ganas. Prefiero caminar un rato y volver a la pieza para arreglar la ropa, que esta semana no pude hacer nada. ¿No andarás en algo raro vos? ¿Estás loca? Hola. ¿Qué andas haciendo por acá? ¿No me dijo que venía al club? Sí, pero no me imaginé que viniera a buscarme. Tenía ganas de charlar con usted, si no le molesta. No, ¿por qué me va a molestar? Sí, por su novio. Mire que es antiguo, ¿eh? ¿Será que me estoy poniendo viejo? Sí, claro. Hágase la víctima usted, que a mí me contaron que es un picaflor. No, esos son inventos. ¿Ah, sí? ¿Y lo de usted con Madelón también es un invento? ¿Quién le dijo eso? Madelón es una antigua amiga. Che, está hablando como un viejo otra vez. Sí, es verdad. ¿Sabe? Usted necesita levantar el ánimo. Venga, venga conmigo. Dije que iba a ser un desastre. Abandono. Pero dígame, ¿usted nunca hizo ningún deporte? ¿Cómo no? Enseñar el abecedario. Cierto. Usted era maestro, ¿no? Sí. Por eso se pudo jubilar tan pronto. Sí. Pero mi problema no era el trabajo, sino la soledad.
¿Qué toma? Naranja. Una naranja y un café, por favor. Es curioso. Cuando hace un año me mudé a esta casa, recién había muerto mamá. ¿Sabía, no? No sabía. Pase. ¿Puede? Sí. Su naranja y mi café. Gracias. ¿Qué me estaba contando? Bueno, que cuando recién me mudé, los veía pasar a usted y Sidorito y pensaba, qué suerte esta gente, ¿no? No está sola como uno. ¿Y su padre? No lo conocí. Murió en un accidente. ¿Sabe una cosa? Un día la saludé y usted no me contestó. Ahora pienso que no me oyó. Seguro. Usted tiene la costumbre de hablar medio bajito. Cuando ejercía de maestro, gritaba toda la mañana. Ahora pienso que me estoy desinflando. Bueno, mejor nos vamos. A la romana. No, a la antigua. Mozo. Cóbrese. Había unos muchachos que miraban de forma rara. Por eso me pareció mejor irnos. Uno nunca sabe. Yo me estoy empezando a cansar de todo esto. Está pasando cada cosa. Mire, hoy en el club Antonio me dijo que era capaz de denunciar a Bogliolo. ¿A Bogliolo? Pero si es infeliz no le hace mal a nadie. Pero dice que le espía cuando ella va al baño. No se dará cuenta que está haciendo el ridículo. Eso no lo disculpa, es un viejo verde. Mire, nadie tiene la culpa de ser así. Usted siempre perdona todo. Ahí trabaja mi novio. Me gustaría que usted lo conociera. Otro día. Hoy tengo que ir a ver a los muchachos. ¿Los muchachos? Sí, los amigos del café. Ande con cuidado. No está como para andar solo por la calle. Es curioso. Usted siempre me está diciendo que soy joven, pero me cuida como si fuera un viejo. Es que no estoy segura de cómo lo ven los demás. Hasta mañana. Hasta mañana. Qué raro estar jugando aquí y no en el boliche. A ver si con el cambio de cancha ganas algún partido vos, ¿eh? Haremos lo posible. ¿Papá? ¿Se acuerdan de mi hijo? Se llama Néstor, como yo. Qué alto que está. Yo a usted lo vi en un bowling. Sí. Parece que a todos le dio por hacerse los pibes. Dante se tiñe, Rey habla de mujeres como si se acorrara, Vidal juega al bowling. No, yo acompañaba a una amiga. No tiene que explicar nada. Ah, es un pibe de confiar. Néstor es el que mejor corre de todos nosotros. Para mí, más que un hijo es un amigo. Yo siento lo mismo. Y los amigos del viejo son los míos. Qué bueno es escuchar a un joven que no esté con esos inadaptados, ¿eh? Mañana vamos juntos al partido. Puede ser un lindo partido, ¿eh? Venga con nosotros. Ajá, tal vez vaya. Mañana te confirmo. Hoy por hoy el varón prudente presencia el fútbol ante su pantalla de televisión. Yo no voy a la cancha, ni aunque juegue excursionistas. Papá, me tengo que ir, me están esperando. Ah, sí, te voy a dar esos pesos. Buen chico, ¿eh? Buen chico, un peligro. ¿Te llamó tu amigo Vidal? ¿Eh? Digo, si te llamó tu amigo Vidal. Ah, sí, qué suerte. Se decidió llegar a la cancha. Estas escaleras no terminan nunca. Sí, sobre todo para nosotros. Si no se apuran, les va a costar encontrar un lugar libre. Me voy con los muchachos. Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Isidorito? ¿No quiso venir? No, tenía que hacer. Además dice que hoy en día los jugadores solo juegan por plata. Que están mecanizados. Ah, ¿el algo le gustaba a los viejitos entonces? No, tampoco. Dice que los de antes eran muy individualistas. Muy lentos para jugar. ¡Adiós!
Isidro. A la altura de medio campo. ¿Cómo ya volvía del fútbol? Si los partidos no terminaron. Aproximadamente 30.000 almas en la... Un incidente, Nélida. ¿Dónde? En la cancha. Estábamos con Néstor y de repente quedamos aislados. Venga, usted necesita descansar. Venga que le haga un tecito. ¿Se siente mejor ahora? Ahora sí. Muy bien. Entonces lo dejo. No, quédese. Descanse. Tengo que hacer. Qué lástima. Pero quiero que sepa una cosa. Hacía mucho tiempo que nadie me mimaba. Gracias por la corona. El pobrecito estaba tan desfigurado que preferimos cerrarlo. ¿Desfigurado? Desfigurado. Si hasta dice que lo pisotearon. ¿Y qué me dices? Horrible. Yo le dije que era un suicidio. Un suicidio. ¿Y esos quiénes son? Son 15 columnistas infiltrados. Son amigos del hijo de Néstor. El hijo de Néstor fue quien los llevó, ¿no? Qué cargo de conciencia. Bah, no creo que le quite el sueño. ¿Qué dice ahí de una guerra del cerdo? Es la guerra contra los viejos. Los jóvenes les llaman los cerdos. Dicen que son unos roñosos, unos egoístas, unos verdaderos chanchos que deben ser eliminados. ¿Ves el petiso ese que está ahí? Dice que estaba cerca de Néstor en la tribuna. ¿Ustedes vieron cómo le mataron? No. ¿Es cierto que lo pisotearon? ¿Qué lo van a pisotear? Si de donde cayó reventó como un sapo. ¿Y el hijo lo defendió? Mire, todos tenemos algún viejo en nuestra familia. Eso no compromete a nadie. Pero de ahí a defenderlos. ¿Qué les parece? Te los regalo. Son unos miserables. Claro. Yo les aseguro que estamos en una ratonera. A la primera señal de estos tipos seguro que aparece una patota. ¿Otra tacita? ¿Y el hijo de Néstor? Los entregadores no se dejan ver. Pensar que yo también estaba en la cancha. De la que te salvaste, ¿eh? No sé. Tal vez podría haberlo defendido. Bah, hubiéramos tenido velorio por partida doble. ¿Y vos desde cuándo vas a la cancha? Nunca supe que te interesara el fútbol. No, no me interesa mucho, pero el hijo de Néstor me invitó. ¿Te invitó? ¿Qué pasa? Nada, ¿qué va a pasar? ¿Qué quieres decir? ¿Que estoy marcado? Yo me cuidaría. ¿Y Jimmy dónde está? ¿Alguien le avisó? Hace un mes que el teléfono no le anda. ¿Te parece que está como para salir y avisarle? Y hay que avisarle, es un amigo de toda la vida. ¿Quién va? Está bien. Voy yo y enseguida vuelvo. No quiero, tengo miedo.
hacer. ¡Ah, bien! ¡Vení! Agarrame. Escucha, María. ¡No! ¡Vení, no! ¡Vení! ¡Qué porquería! Si a él le gusta, es libre, ¿no? Es un viejo inmundo. Eso no es cosa suya. ¿Querés ver que sí? ¿Lo llevamos? Está lo que Farrell llama la tierra de nadie. Ni joven ni viejo. Pero al de adentro sí. No. Ustedes no pueden hacer eso. Calladita vos, ¿eh? Aquí no van a volver. Quédese conmigo, por favor. Desáteme. Sí, sí. Desáteme. Sí. La conocía. Aquí no velaban a Néstor Labarthe. Usted se refiere al difunto anterior. Ya fue trasladado a la Chacarita. A mi abuela la quemaron ayer unos muchachones a la salida de misa. Pobrecita. Esos cretinos, la iniciativa de mi propia muerte. Algo hay que hacer. El hijo de Néstor no fue al velorio. Dicen que fue demorado porque hizo muy poco por defenderlo al padre. No, yo no lo puedo creer. Es como el fin del mundo. El orden está subvertido. Si me van a matar, quisiera antes de espanzurrar a tres o cuatro. No hablen fuerte. Hay un comunicado que dice que la situación está controlada, salvo hechos aislados. En nuestra organización hay médicos, sociólogos, planificadores, todos unidos por el odio a los viejos. Porque la vejez es algo que ya no puede tolerarse. Los viejos no solo son unos inútiles, sino que además son consumidores de nuestro trabajo. Cerdos, sí señor, basura. Infiltrados en todas partes. Dueños de la plata que corrompe la conciencia de nuestra juventud. ¿O no es así? No sé. Hay viejos muy humildes, muy sacrificados. Y hay jóvenes que tiran fortunas que ni siquiera ganaron. Infalible. Ustedes siempre contestan con letra de tango. Pero entendeme bien clarito. Nosotros no hacemos prisioneros. Pero vos sos un cerdo inteligente que puede salvar el pellejo si colabora. Mi pobre Jimmy, sin Néstor el partido es más parejo, ¿no? Claro, pobrecito juega tan mal que Jimmy era imbatible. Muchachos, no se ofendan, ¿eh? Antes de irse van a tener que pagar la corona. Eran 5.000 pesos cada uno, pero ahora tenemos que ponernos con la parte de Jimmy. Y decís 6.000, ¿para qué da tantas vueltas? No, hasta bueno, que vuelva, ya, ¿no? Hasta mañana. Chao, Diego. Hasta mañana. Chao. Chao. Yo siempre digo que soy viejo, pero no lo creo. Sin embargo, a veces me parece que la vejez es como un contagio. Que me la puedo ligar. Míralo a Dante.
Siempre solo, amarrocando plata. Nunca una mujer. Lo que yo desde mi tiempo de periodista siempre tuve la misma idea. Mientras hay una mujer joven al lado, uno va tirando. ¿Te parece que con eso alcanza? Vení, vení que quiero mostrarte algo, vení. Me parece que yo ya estuve acá. Adelante. No todos los jóvenes quieren matarnos. Así espero. Hay otros más pacíficos que hasta no necesitan. ¿Cómo le van? ¿Qué tal? Quiero presentarte a una amiga. Mi amigo Vidal. Hola. Encantado. A la tarde esto es un refugio. Todavía no lo detectaron. Y esta gente joven nos quiere, ¿no es cierto? A mí me gustan los chanchos. Hablas como Farrell, che. No nos llames chanchos, en todo caso lechuzas. ¿Lechuzas? ¿Por qué? Porque la lechuza es el símbolo de la filosofía. Inteligente, pero repulsiva. ¿Y quedará algún lugar donde no nos den nombre de animales? Y por lo menos aquí, a los animales los quieren. No, me voy a mi casa. Ah, sí, bien. Ya vino la noche. Arévalo. Chao. ¿Pero qué hace usted en un lugar como este? Vine a acompañar a un amigo. ¿Y usted? Vine a hablar con mi novio. ¿Se acuerda que le dije que trabajaba acá, no? Ah, sí. Entonces no me ofrezco a acompañarla porque tiene algo mejor. Pero escuche. Oh, no, otro día hablamos. Don Antonio, ¿qué tiene? Ah, pero ¿qué le han hecho, por Dios, hombre? A ver, levántese un poco. ¿Qué pasa? Nada, ya está mejor. Los muchachos me atacaron. Ya pasó. ¿Necesita algo? Que me dejen tranquilo. Lo debe haber denunciado Antonia. Siempre le tuvo rabia. Pero él se pasa espiándola también. Pero eso no justifica nada. Claro que no. Pero si estos chicos atacan por miedo. ¿Por miedo? Sí. Por miedo al viejo que incuban adentro. Isidro, estoy preocupada. ¿Por qué? Si vos no sos vieja. Estás como me dicen a mí. En la tierra de nadie. Sin embargo, andan diciendo que vos podés ser la próxima víctima. ¿Quién te dijo eso? ¿Te crees que los pibes son ciegos? ¿Te crees que te van a perdonar tan fácil que andes atrás de Nélida, que es una chica? Esas son mentiras. No, no son mentiras. Y tené cuidado con Nélida, porque en esta guerra no se sabe de qué lado está cada uno. ¿Qué querés decir? Que andes con cuidado nomás. Isidro, no deberíamos estar más juntos. Quiero decir, lo nuestro fue tan lindo. Lo nuestro terminó, Madelón. Quédate conmigo. Ahora que papá murió, podés venir. Vas a estar mejor. Pensá que este Isidorito está comprometido. Mira, uno se cansa de muchas cosas.
hasta de tener miedo, ¿sabes? No me voy a acobardar, aunque me quede solo. ¿Dónde vas a esta hora? No puedo dormir, así que voy a caminar un rato. Hasta el muelle de pescadores, ¿te acordás? Ahí te llevaba cuando eras chico. Y claro, ¿cómo lo voy a olvidar? Ibas a pescar con tus amigos. Decime una cosa. A Néstor lo mataron. De Jimmy no se sabe nada. ¿Hasta cuándo va a durar todo esto? No sé. Al principio me pareció que iba a durar poco y que era necesario. Pero ahora... ¿Ahora qué? No estoy muy seguro. No sé. Toro, ¿por qué entraste en esto? Papá, no empecemos. No quiero sermones. Vos te conformás con esta vida reventada y yo no. Y te pedí mil veces que no me digas Doro. Nada de lo que hago, nada de lo que digo te viene bien. Te crees un genio, ¿no? ¿Crees que te diga lo que son ustedes? No me interesa. ¡Una manga de imbéciles! Sin sentimientos, sin porvenir. ¡Esos son! Claro. Porque vos fuiste un joven triunfador, ¿no? ¿Un campeón? No. Yo gasté mi juventud en criarte a vos. ¿Y por qué nunca tuviste una casa como la gente? ¿Por qué se fue mamá, eh? Porque soñaba con cosas que yo no le podía dar. Perdóname, pero muchas veces pienso que se fue porque sos un aburrido. ¿Y nunca pensaste en lo aburrido que podía ser vos a los 5 años? Porque también te dejó a vos. Ándate, ¿querés? Déjame en paz. Y evitamos un escándalo. ¿En qué pensás? Que ya no hay lugar para nosotros. No te entiendo. No hay lugar para personas.
Es un mundo de objetos que nacen, se reproducen y mueren. Me parece que te estás volviendo loco. Flojo nomás, viejo. Tal vez tengan razón al atacarnos. Vamos, se hace tarde. Preparé algo para comer. ¿No será un sueño todo esto? ¿No estaré dormido? ¿Esto también es un sueño? No. Y no tendría tanto hambre. ¿Te gustan los tallarines? Uh-huh. Todavía no conozco tus gustos. Qué linda es la palabra todavía. Abre el futuro. ¿Y qué te pensás? ¿Que iba a conseguir un hombre como... vos y lo va a dejar así nomás? Nélida. ¿Y tu novio? ¿Te importa mucho? Mucho. Mejor así. Tenía miedo de que no te importara. No te preocupes. Ya le hablé. Te elegí a vos. ¿Te molesta mi pelo? No. Mis tíos me dejaron una casita ahí, cerca de aquí, en Guatemala, al llegar a Julián Álvarez. Vamos a vivir ahí. ¿Te gustaría? Sí. Me gustaría mucho, mucho. Ya, vamos, ya, abra. Abra, yo sé que está ahí. Hay malas noticias. Los amigos lo buscan, Vidal. No me mueva el bracito, señor. El problema con los enfermos mayores de 60 años es que todos los amigos y familiares son mayorcitos. Y usted sabe lo que dicen de la sangre vieja. Sangre cansada. Mejor que usted es más joven que todos ellos. De la sangre joven dicen que cura. ¿O mata? ¿Cómo está, Arévalo? El estado es crítico. Delicado. Me estaban esperando a la salida del hotel. Traté de defenderme, pero era inútil. Llevaban cadenas. No me mataron, pero me parece que me dejaron inútil para toda la vida. Vamos, vamos, hombre. Ya volveremos a jugar nuestras partiditas. El médico dice que tengo hemorragia interna. En el barrio dicen que Jimmy está en libertad. Pero fuimos a la casa y no contesta nadie. Mientras me pateaban, me dijeron que Jimmy nos había delatado. Pero yo no puedo creerlo. ¿Cómo? ¿Que nos había delatado? Así dijeron. Por las dudas, anden con cuidado. Yo quiero irme. Vengan conmigo. Por favor, acompáñenme. Yo estoy viejo, les juro. Y si pienso en un ataque, el miedo me desespera. Yo pienso quedarme un rato. Bueno, yo también me voy. No es que tenga miedo. Lo que pasa es que yo madrugo para vigilar los hornos. Y si no duermo 8 horas, soy hombre muerto. Ya no veremos a Arévalo. Hasta siempre. Ahora sí estoy seguro que nos tienen marcados a todos, ¿eh? Mira, dicen que los llevan a morir solos. Para no afectar la moral del desgraciado de la cama de al lado. Acompáñame a casa, por favor. Acompáñame. No te preocupes, salgamos por acá, ven. Qué asustados están, che. Como muchos viejos, han perdido el pudor y ya no esconden el miedo. Son así, pero son buenos. Sí. Esto se va a terminar pronto, no te preocupes. ¿Te parece? En esta guerra, o como la llamen, los jóvenes se están dando cuenta que también serán viejos en el futuro. Y eso los debilita. Me da gusto conversar con vos. Y eso que tengo a alguien que me está esperando, che. Oh, Vidal enamorado. Todavía no estás viejo, entonces. Pero tenés ojo, che.
Uno nunca sabe dónde lo espera el enemigo, ¿eh? Viviendo la tienen los responsables de nuestra sociedad. Nos han llenado de viejos prácticamente inservibles. Y lo que es peor, alargan la vida humana sin darle fuerza ni inteligencia. Sabemos también de jóvenes que flaquean o traicionan. Queremos terminar con ellos. Sabemos de viejos que quieren infiltrarse con los jóvenes. Queremos terminar con ellos. También estamos dispuestos a dar el más grande de los escarmientos en el símbolo mismo de esta comunidad pervertida. Esta es la cueva donde se refugia el fracaso. Un museo de sobrevivientes. Imaginen un mundo que se va llenando de cerdos inútiles. Solo con argumentos sentimentales uno puede defender a los viejos. Lo que hicieron por nosotros. Que también tienen corazón. Ahora yo me pregunto, ¿qué clase de corazón tienen? ¿Qué hicieron por nosotros? ¿Qué herencia nos dejaron? Media bronca. Ahora creo que lo voy a extrañar. Será por la vez que le tuve que reclamar el alquiler. Bueno. Chao, Boquiol. Chao. Ya voy a volver por acá. Y de paso nos veremos. Me imagino. Si queda el hijo. Le diré que en este momento el chico está hasta es una garantía, ¿eh? Él por lo menos más tranquilo. En cambio, hay tantos con el cuchillo bajo el poncho. Cría cuervos y te sacará los ojos. Espera. Qué suerte que estás aquí. Tenía miedo que te echases atrás y no vinieras. Que no te animaras a la mudanza. Ahora me parece que nada malo puede pasarnos. Va. Lo único sería que te cansaras de mí. Sería como cansarme de estar vivo. No hables así que... me da miedo, que me da alegría, que me dan ganas de llorar. ¿Extrañas a tu hijo? No, pero es que cuando mi mujer me dejó y me quedé solo con él, me volví un poco madre. Le enseñaba a lavarse, a peinarse. Lo llevaba a la escuela. ¿Te lo había contado ya? Nunca hablas de él. ¿Qué pasa?
con Isidorito. Mira que nos vean juntos. Pero necesito aclarar algunas cosas. No sabes lo grave que es la situación. Justamente. ¿Qué tenés que ver con la barbaridad del asilo? Sé que no estoy de acuerdo. Somos unos cuantos que tenemos problemas con Farrer. ¿Y por qué no te apartás? Yo ya estoy jugado. Así que por ahora es mejor que no nos vean juntos. Cuídate, papá. Que el incendio del asilo precipitó el fin de la pesadilla, ¿no? Fueron demasiado lejos. Pero Vidal perdió a su hijo. Y perdimos al pobrecito Néstor. Menos mal que tengo aquí a mi paisano que lo reemplaza. Bueno, pero no hablemos de cosas tristes, que la guerra ya pasó. Yo me salvé raspando, pero me queda resto para decir. Y si se acaba la plata, por eso no me caduco. Si esta noche pierdo el truco, mañana gano la tabla. Pero... tal vez tenga más suerte en el amor. Ganamos otra vez. Más suerte en los negocios, mejor. En los negocios no sé, pero que vamos a ahorrar en corona, seguro. Oye, ver, tampoco juegas. Pero hombre, no juegas, no hablas, no lloras. Pero solo puede ser. Perdónenme, muchachos, pero... me voy. Don Isidro, ¿no gusto nos mate? No, gracias. ¿Le contaron que... que nos vamos a casar con Antonia? Lo pasado pisado. Y al final me convenció. Y mire, el gobierno me indemnizó con una nueva. Me alegro. Vidal, ¿dónde se metió? Nelly hace días que anda desesperada porque no sabe dónde encontrarlo. Adiós. ¿Está frío esto, che? Por fin. ¿Por qué no venías?
necesitabas. Sí. Yo sí te necesito. Te necesito. Él también me necesitaba. Y no lo supe ayudar. No le vas a decir, señor. Vos no tuviste la culpa. Y no lo supe ayudar. No. Ha 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 ha.